Hay unas declaraciones, no sé si las vamos a tener, la declaración del Piojo, que dice, no vi al poderoso América, porque 11 contra 11, no fuimos parejos, sí, pero el partido dura 90 minutos. ¡Tiene razón el Piojo! Pero el partido dura 90 minutos y el error... Pero hay que entender lo que dice. Sí. A ver. Y el error es titular. A ver, Ceci. Polémicas. A ver, Ceci. A ver, Ceci, en sí. Otros, en otro fútbol más moderno, más adelantado, de otro nivel, eso no es doble amarilla, la verdad, perdónenme. En México es muy barata la tarjeta amarilla. Yo estoy con el Piojo. Pero no es solo para Tijuana. Solo tuvo oportunidades serias de anotar. Sí, pero... Cuando estuvieron 11 contra 11, el partido fue entretenido. Estuvo hubo llegadas de los dos lados. Sí. Tiene razón el Piojo, estuvo muy parejo. Sí. Pero sí, bueno, uno obviamente la expulsión le da otro rumbo al partido. Pero decime una cosa, John. A ver, ¿se equivocaron solo con Tijuana los árbitros? ¿O el VAR? No, yo estoy hablando del partido de hoy en la noche. Mira, Ceci, estoy hablando del partido de hoy en la noche. Con el América, desde Cruz Azul, cuando expulsan a Charly Rodríguez. Sí. A ver, contra Toluca, expulsan a Toluca 1 también. Sí. ¿No? Sí. O sea, lleva varias ahí medio jugadas medio raras, medio al América que, nunca que realmente. Fíjate, con Quiñones, con Julián Quiñones contra Santos, no lo expulsan un planchazo descarado. Correcto. Y no lo expulsan, ¿no? Ajá. Entonces, híjole, la verdad ahí te hace dudar. Y 11 contra 11 estaba parejo el partido, con Xolos. Yo sí. Ahí sí le doy la razón. Bueno, el partido además. Estaba parejo, muy bien. Yo también. Estoy de acuerdo. Yo también. Al América no le expulsaron a Fidalgo el torneo pasado. ¿Eso qué? No, es que si empezamos con estas. ¿Eso qué? Si empezamos con estas, yo por eso estoy. ¿Eso qué? Yo por eso estoy hablando del partido de hoy en la noche. Yo estoy hablando del partido de hoy. El Piojo dijo que 11 contra 11 el partido era parejo. Yo no vi ese América, y tiene razón. Sir John, el partido era parejo. Sir John. Después, la expulsión, dígame. Ahí les va. Hay tres cosas seguras en la vida: la muerte, los impuestos y que Miguel Herrera se quede del arbitraje. Escuchemos. América continúa sin perder, amplía su racha de 15 partidos sin conocer la derrota. En esta ocasión se impusieron a los Xolos de Tijuana 3-0. Pero ¿cuál es el secreto del buen paso de las Águilas del América? Escuchemos lo que dice André Jardine, que aseguran ya tienen la mirada puesta en el siguiente rival. Estamos enfocados partido a partido. Creo que este es el nuestro triunfo, nuestro secreto, si hay algún secreto en esto, porque la mayoría de los equipos piensan de esta forma. Soñamos grande, claro que sí, tiene que tener los sueños más grandes que puedes, porque este club exige esto, pero hay que tener un foco muy grande en el día siguiente, en el rival siguiente, en la semana siguiente, y trabajar de acuerdo con tus sueños. Por su parte, también el estratega brasileño aseguró que el verdadero rival de las Águilas del América no son las lesiones, sino los equipos que están muy bien preparados. Además, asegura que, la liguilla es un torneo que se juega aparte. Pero lo que sí mencionó es que le da un poquito de tristeza saber que los triunfos de su equipo se ven empañados por algunas declaraciones con respecto al tema arbitral. ¿A qué se refiere? Bueno, a lo que dijo Miguel Herrera en conferencia de prensa cuando se le preguntó si estas Águilas del América, después de enfrentarlos, son los serios candidatos a llevarse el título. Escuchemos lo que dijo Miguel Herrera. Hasta que nos desajustaron, sí. Podría ser después del desajuste que nos hacen, sí. Porque 11 contra 11, yo no vi al esplendoroso América. O sea, un equipo fuerte, sólido, con buenos jugadores, pero el mío lo estaba compitiendo de igual a igual. Ellos tuvieron un par de ocasiones, ellos también. O sea, me parece que era un partido bastante bien disputado, pero bueno. Hay que analizar las tarjetas ustedes, porque para mí ninguna de las dos es, pero bueno, pues el árbitro así es. Ahí las palabras del siempre polémico Piojo Herrera, asegurando que él no vio al esplendoroso América. En tanto que a la situación de las Águilas, el técnico André Jardine ya recuperará a Leo Suárez para el partido ante los Tigres y asegura que, va a ser complicadísimo cerrar como visitantes porque el volcán siempre es una aduana complicada. Así la información de las Águilas del América desde la Ciudad de México, Fabiola Bravo.